¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en su programa Radioteca. Recuerde todos los miércoles en punto de las seis de la tarde. Tiene una cita con nosotros para hablar de temas educativos, de gente súper talentosa y exitosa, muchísimas historias de éxito que tenemos aquí en, en Radioteca. Y le agradecemos también a nuestra querida amiga Silvia de Julián por la oportunidad, por estos casi cuatro años que estamos por cumplir próximamente de Radioteca, de esta bella aventura. Lamentablemente en esta aventura me, me acompaña mi hermana, pero está enferma de una faringitis por favor usted también sígase cuidando porque ya no hay COVID pero de todas siguen muchos virus en el aire hay que seguirnos cuidando y bueno pues mi hermana Pili Martínez psicóloga no va a poder acompañarnos esta tarde pero bueno le mandamos un beso a mi querida hermana y queremos darle la bienvenida a nuestro programa aquí a Radioteca a la maestra Mónica Jael Suárez híjole ahí voy a estar un poco complicada Guayawí. Sí. Guayawí. Guayawí. Así es. Quien es eh, la directora del Centro Pedagógico Anáhuac, que es una escuela especializada en déficit de atención e hiperactividad. Escuchen muy bien, papás, porque es un tema que, uy, súper interesante, y gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Radioteca. Pues muchísimas gracias, Ceci, muchas gracias, Anay, gracias por la oportunidad de hablar un tema que de verdad es sumamente importante y que pues aún se desconoce, ¿no? A pesar de que ha avanzado a pasos agigantados, porque bueno, yo ya tengo 40 años de trabajar con TDAH, o sea, hace muchísimos años ya, y se ha avanzado mucho, pero aún hay maestras, hay gente que, que desconoce del tema y que es un tema muy importante en cuanto a salud pública, por el número de niños, aunque... También es, eh, muchas veces está sobrediagnosticado, porque sí creo que esté muchas veces sobrediagnosticado. No cualquier niño que es inquieto es un niño que presenta el trastorno por déficit de atención. Entonces, creo que es un tema muy importante y muchas gracias por la oportunidad. Oye, es, eh, antes de que empecemos a hablar de lleno de nuestro querido tema de esta tarde, quisiera que me platiques un poquito de ti, porque sé que eres una mujer también muy inquieta. Que bueno, pues también tiene una experiencia muy padre, eh, muchos estudios, muchos reconocimientos, y nos pudieras hacer como un breve resumen de tu bella trayectoria. Claro, muchas gracias. Bueno, yo soy maestra de vocación, primero que nada, yo soy maestra normalista, posteriormente hice la licenciatura en español en la Normal Superior de Puebla, también la licenciatura en Educación Especial en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, posteriormente también la maestría en en educación especial también en la universidad de autónoma de tlaxcala porque pues, hace, mu hace mucho tiempo el único lugar cercano que tenía esta especialidad era la universidad de tlaxcala. actualmente ya hay varios lugares donde se puede estudiar. también bueno pues me he especializado en lo que es el déficit de atención con o sin hiperactividad. y dios me ha dado la oportunidad de viajar por diferentes países eh, tanto hablando de lo que es el déficit de atención como del modelo educativo que nosotros tenemos, que es un modelo educativo para niños con TDAH. Y créeme que en otros países, inclusive España, nos han dicho, no hay una escuela como la de ustedes. Hemos ido a diferentes países, a Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, España, y en México, en varios estados de nuestra Bella República. Y hablando acerca de lo que es el déficit de atención y el modelo educativo que nosotros tenemos, orgullosamente poblano. Pues la verdad, padrísimo, también me faltó decir esto, ¿no? Que gracias a mi querida Naye, Naye Rodríguez Lavalle, quien es la directora de inspiración deportiva, que es una amiga mutua, pues estamos conociéndonos en este momento aquí en Radioteca. Entonces, pues también le mandamos un abrazo a nuestra querida Naye. Es. Y ahorita que tocases ese tema, o cuando empezaste a hablar y eh, quisiéramos que nos platiques. El Centro Pedagógico Anagua es una institución que no es, tiene un año de experiencia, tiene toda la experiencia, porque si no me equivoco, ya tienen varios años funcionando. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo inició la aventura de tu centro Anagua? Claro. Bueno, eh, primero que nada, también por ayudar a niños con esta condición, que muchos de estos pequeños no corresponden a una escuela de educación especial. Sí, pero que en un aula regular también se pierde. Nosotros quisimos, eh, conforme todos los años que nosotros tenemos ya de trabajar con TDAH, que como te mencionaba son aproximadamente 40 años ya de trabajo con TDAH, fuimos poco a poco formando un modelo educativo en donde todo lo que se trabaja ahí tiene un fundamento para apoyar a los niños que presentan esta condición. El centro psicopedagógico Anagua, que es una institución educativa reconocida con validez oficial con nuestras claves de la Secretaría de Educación Pública, las cuales costaron muchísimo trabajo porque pues era difícil encontrar como el el respaldo, porque muchas veces no, cor no, no correspondía con el modelo que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, y afortunadamente hoy contamos con la clave eh, de, de la Secretaría de Educación Pública, tanto a nivel primaria como a nivel secundaria, y pronto ya vamos también por el jardín que muchos papás nos buscan y que aún no tenemos esa clave, pero próximamente la tendremos para poder tener los tres niveles y que... Eh, podamos darle continuidad al trabajo con los pequeños, ¿no? Es muy triste ver que los niños de preescolar con esta condición sean suspendidos o corridos, porque pues no es otra palabra de instituciones, ¿no? Entonces, eh, de ahí la importancia de dónde surgimos nosotros, ¿no? Estos niños que son expulsados, que son corridos de las instituciones, que no son bien recibidos, aún... Eh, te puedo platicar que el año pasado el ciclo escolar que estamos que, que terminamos el primer día de clases me llegó un pequeñito que el primer día de clases lo suspendieron o sea el niño llegó de verdad eso es una es exagerado el niño llegó con nosotros el veintitantos de, de, de agosto porque en la escuela ya habían dicho que no podían con él ¿No? es un niño hermoso, precioso, inteligente, inquieto, por supuesto. sí, con un gran dote para, la, para el fútbol y para el, la música. le fascina la clase de música. no, que eso es otro, otro punto que me gustaría también platicarles. el centro es un centro que desarrolla las inteligencias múltiples a partir de varias actividades de tipo extraescolar que están dentro del horario. Que nosotros tenemos. Nuestros pequeños y adolescentes toman clase de dibujo, de pintura, de música, de batería, de inglés. Tenemos varios convenios con diferentes instituciones que ahorita también podemos platicar. Tienen clase de teatro, clase de taekwondo y clase de baile. Todas estas actividades están pensadas precisamente para desarrollar. Pues lo que son las inteligencias múltiples, ¿no? Y todo lo que es el ser humano, la parte motriz, la parte emocional también la trabajamos. Sobre todo esta parte es bien importante al inicio de cuando llegan los pequeños o los adolescentes. Muchos de estos niños o niños, como ya he, he dicho, son expulsados de las escuelas, ¿sí? Son corridos. Entonces, algo que nosotros de inicio tenemos que trabajar es la parte de la autoestima. ¿no? Porque ellos llegan muy lastimados, lastimados de las instituciones, lastimados por los maestros, lastimados por sus propias familias, ¿no? con una baja autoestima o nula autoestima. Cuando yo doy cursos a maestras o, o talleres, siempre les menciono que el problema de conducta no es un problema como tal. El que los niños no aprendan o que se les dificulte o que tengan problemas de escritura, todo eso realmente no es un problema. Lo que verdaderamente es un problema en los niños es la baja autoestima o la nula. Cuando un niño dice, ya no quiero estudiar, ya no quiero ir a la escuela, Sí, eh, ahí es donde realmente es muy difícil rescatarlos, porque hay que entrar en un trabajo terapéutico, eh, eh, emocional, de salvarlos, por así decirlo, no, porque llegan muy lastimados y lo primero que nosotros hacemos en la escuela es trabajar en la autoestima. Posteriormente, lo demás es mucho más fácil, no. Inclusive un problema de conducta, no. Generalmente el TDAH está asociado con problemas de conducta por la hiperactividad que presenta, ¿no? Ahora, un poquito regresando a, a, a lo principal del tema, ¿no? El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno neurobiológico. Tiene un origen biológico y se caracteriza, caracteriza por tres síntomas. Distractibilidad, hiperactividad e impulsividad. Esta tríada sintomatológica, lo que hace es, bueno, pues muchas veces que los niños sean muy inquietos, que sean impulsivos, que no tengan muy buenas relaciones sin con sus pares, ¿sí? Y un problema en lo que es la atención, en la concentración y en la memoria de trabajo. Básicamente en estas tres, aunque todavía, bueno, pues el tema es muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, re regresando al trabajo de la escuela. El trabajo de la escuela, como te decía, lo primero que hacemos es la parte de la autoestima y posteriormente. Eh, trabajar con el ritmo y estilo de aprendizaje de cada pequeño. El nivel que traiga el niño es el nivel que vamos a manejar. Si los niños traen un nivel alto, porque eh, la línea también muchas veces de alumnos con capacidad sobresaliente y déficit de atención es muy delgada. ¿sí? Muchas veces pasan por niños con trastorno por déficit de atención cuando lo que realmente es es un niño de capacidad sobresaliente. ¿No? Entonces, Niño. sí, exactamente un Iocas, ¿no? Que se le llama también. Y muchas veces eh, es importante hacer la diferencia también, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros llegan, si tienen un nivel alto, nosotros podemos trabajar ese nivel alto, porque los grupos reducidos, que es otra característica del modelo educativo que nosotros tenemos, nos permite trabajar diferentes niveles en el aula, tanto un alto nivel como irnos más despacio o inclusive hacer adecuaciones curriculares. Es importante mencionar que en el déficit de atención, eh, una cosa es el trastorno como tal y otra cosa es la inteligencia. No precisamente tiene que afectar a la inteligencia. Hay niños con una inteligencia normal o más alta o más baja, aparte del trastorno por déficit de atención, ¿no? Eh, entonces, bueno, otra de las cosas que nosotros manejamos es de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje, sí, eso es bien importante porque muchas veces si no trabajamos al nivel del niño lo que estamos creando es una frustración. Si yo le exijo de más voy a creer en él una frustración que no va a poder y termina por odiando la escuela, ¿no? Si yo doy también de menos lo que voy a hacer es un niño inquieto que seguramente va a estar pues ahí pellizcando, molestando a sus compañeros porque el ocio pues tampoco es muy bueno. Lo que nosotros tenemos que es identificar el nivel del alumno para poderlo trabajar. Y bueno, esto convierte a un aula diversificada, a diferentes niveles en el mismo grupo. Una de las preguntas que más nos hacen los papás y los maestros es: ¿cómo le hacen? Pues definitivamente es, es complicado. Eh, uno mismo, como docente, como maestro, se vuelve multitareas porque hay que atender a todos. La escuela es una escuela realmente inclusiva, es decir, trabajamos niños neurotípicos o niños regulares junto con niños con alguna condición especial, ya sea cualquiera, cualquiera de, de ellas, nosotros tenemos abiertas las puertas a todos los niños. Y la inclusión es un tema sumamente importante que desarrolla otras habilidades y otros valores. Entonces, nuestros grupos son reducidos. Pero son diversificados, ¿no? Y la y los y, y precisamente los grupos reducidos nos permite darle una atención personalizada a nuestros pequeños. Oye, tengo varias dudas. Claro. Una de ellas es cuando empezamos a platicar, tú me dijiste que ese concepto de los niños con TDAH y con hiperactividad y demás estaba sobrevalorado, sobrediagnosticado. Porque a lo mejor se te hace más fácil eh, decir que ese niño pues, no, no sirve para la escuela y te lo sacas de la manga y, pues, mejor lo cambias de escuela, ¿no? Porque tú, como maestro, muchas veces no sabes diagnosticar y lo único que quieres es deshacerte de ese alumno porque sabes que él, todo el año vas a estar peleando con él, ¿no? No sabes cómo lidiar como docente. Entonces, sí, es un problema eso. O sea, es más fácil ponerles esas etiquetas. Bueno, cuando yo te comenté es que también creo que no todos los niños que son inquietos son niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sí. Eh, yo siempre les digo cuando doy los talleres a los maestros, a los maestros nos gustan los niños que estén quietecitos, calladitos y bien portados, ¿no? Y esos niños no son ni quietecitos, ni calladitos, ni bien portados, sí. Son niños que hablan constantemente, que hablan durante todo el tiempo que inclusive su tono de voz es más alto o sea hay que enseñarles a modular su tono de voz sí y eh, esto no, precisamente ese es, es el punto que no todos los niños que son inquietos puede ser un niño simplemente hiperactivo no precisamente que tenga el trastorno, sí. Tiene que ir acompañado, como ya mencionaba, de la tríada sintomatológica. Y, y comentaste un punto muy importante: los maestros no diagnosticamos. Los maestros nos vamos a percatar de ciertas condiciones y de ciertas conductas que presentan los niños y lo vamos a comunicar. Y por supuesto que esto tiene que re tiene alguna relación con los demás niños, con lo que se llamaría, pues, un niño regular, no, un niño neurotípico. O sea, los niños tienen ciertos periodos para poder atender, ¿no? Y los niños que eh, tienen déficit de atención, sus periodos de atención son más cortos, ¿sí? Entonces, sí creo que muchas veces eh, se sobrediagnostica, pero también creo que hay muchos niños que no están diagnosticados y que sí presentan la condición. Hoy, por ejemplo, me hablaba una mamá, ¿no? Y me decía todas las características de un niño con TDAH, pero el papá decía, no, no es un niño con TDAH, es un niño flojo. Él no tiene TDAH, lo que tiene es que es un niño flojo. Y aquí hay un punto bien importante. Los niños con TDAH generalmente presentan algo que se llama procrastinación, que quiere decir que es esto que tenemos de postergar lo que ya tengo que hacer. ¿no? Entonces, eh, ese es un punto y el otro es iniciar la actividad. Esta organización de lo que se llama funciones ejecutivas que realiza mi cerebro, de planear, de poder anticipar, son cuestiones que hace nuestro cerebro regular. En un niño con TDAH es complicado. Entonces, iniciar una actividad, iniciarla, iniciar una plana, iniciar la lectura, iniciar una suma. Iniciar les cuesta trabajo por esta parte de lo que es la procrastinación en la planeación y la el, el poder iniciar algo, ¿no? Que tiene que ver con algo que hace nuestro cerebro que se llaman funciones ejecutivas. Entonces, si yo como maestro desconozco esto, a veces sentarme junto a él y poderle decir yo hago la primera suma, o yo inicio el primer renglón, o yo te pongo la fecha, no sé, lo, cualquier trabajo académico que se tenga. A veces eso hace la diferencia. Y ellos pueden iniciar y continuar el trabajo. Y es algo tan sencillo, tan sencillo, que si no se conoce, se da por hecho que el niño es flojo, ¿no? Que no quiere escribir. Pero, por supuesto que cuando tú ya conoces, cuando tú sabes y cuando sé que tiene el diagnóstico, porque eso es importante, ¿no? Hay que diferenciar realmente entre un niño con el diagnóstico y un niño de mala crianza también. ¿no? un niño desobediente con mala conducta, pero pues generalmente los maestros sí podemos identificar eso. Entonces regresando también al punto de que los maestros no diagnosticamos. Para eso se tiene que ir con un neurólogo, un psiquiatra en el caso de los niños, eh, una neuropsicóloga podría ser quienes son quienes pueden realizar el diagnóstico. Y en el caso de ustedes necesitarían un diagnóstico así para poder recibir a estos niños. No necesariamente nosotros recibimos a todos los niños. Sí es importante porque me, por supuesto, me, me, me dice de qué manera voy a trabajar con el niño. Pero no es una condición. Nosotros recibimos a todos los niños. Y en la marcha, inclusive nosotros, los libros los pedimos una vez que ya estén con nosotros. Sí, no es que pedamos los libros para todos. Si yo necesito un pedirle, pedirle a este pequeño o a este alumno un libro con un nivel alto. Primero tengo que trabajar con ellos y después ya le pido los libros, ¿no? O si tengo que hacer adecuaciones curriculares. Okay, Generalmente, okay. los niños con TDAH también presentan comorbilidad. De 70 al 80% de los niños presentan comorbilidad. ¿Qué es esto? TDAH más otra cosa: TDAH más eh, discalculia, un problema en el cálculo mental, ¿no? TDAH más disgrafia, un problema en la escritura que escriben muy feo, de plano su letra no puede o no quieren escribir, ¿no? TDAH más problema de conducta, que esa es otra situación también. O sea, es que hay que trabajar ahí, por ejemplo, cuando llegan los pequeños con esta condición, primero muchas veces con su actitud, con la conducta y después con el déficit de atención. Es una labor muy intensa, ¿no? Y además no tienes que englobar todo para poder lograr que estos niños además pues se sientan felices en la escuela porque sí es tan horrible ver que un niño esté llorando y que de plano la mamá lo jalonea para meterlo a la escuela y los berrinches y la tarea y dices o sea pobre pequeño lo estamos traumando porque pues no encontramos la manera de, de enseñarle, y como tú dices, pues ustedes que son expertos ya saben cómo poder apoyarlos, ¿no? Yo creo que su labor de ustedes es muy importante. Este centro que ustedes tienen, Anáhuac, pues es una oportunidad para los papás. Y ahorita que estamos en este periodo de vacaciones, y que están próximo a iniciar el ciclo escolar en agosto pues estar eh, en los ya estamos en agosto perdón pero ya iniciar el ciclo escolar 2023 2024 pues estaría padre que los papás puedan visitarlos a ustedes y que tengan una nueva opción no para que no tengamos estos niños que pues finalmente es un martirio ir a la escuela por qué porque pues no les encontramos la manera y entonces pues ustedes son como una luz verde para poder apoyarlos no Sí, eh, pues afortunadamente hay papás, hay familias que nos dicen que nosotros no ayudamos a niños, sino ayudamos a familias. Y es verdad, cuando nosotros empezamos a ayudar al pequeño, pues la familia también se va acomodando, ¿no? Se va, eh, como tú bien dices, se encuentran un respiro, ¿no? Y sí, es bien importante. Hay un estudio, ahorita no recuerdo en qué fecha fue, pero hay un estudio que se hizo en Puerto Rico, en donde cuánta gente que había llegado. Um, pues una cárcel, eran habían sido niños con el, el trastorno por déficit de atención. O sea, no quiere decir que estos niños vayan a ir a la cárcel, sino que <laughs> eh, es importante mencionar que las características del TDAH, si no se acompaña con un buen seguimiento, el pronóstico muchas veces no es tan bueno ni tan alentador, ¿no? o sea, son niños inquietos son niños pues traviesos son niños que generalmente presentan mala conducta y que si no son apoyados como tú bien dices si no se llega a una institución a donde se va a ayudar pues se va convirtiendo en una situación complicada hay muchos de esos niños que de plano dicen yo ya ya no quiero estudiar ya no quiero ir a la escuela no yo les digo a los machos cuando les doy talleres nosotros somos quienes vamos a hacer que estos niños lleguen a una universidad que bien lo pueden hacer, ¿no? Porque no es una condición que limite por un, por un problema eh, cognitivo, ¿sí? Que no puedan seguir. Es un problema que, si la gente no sabe cómo apoyarlo, sí se convierte, convierte en un problema severo, ¿no? Correcto. Este, Moni, no sé si me, me des chance de hacer una pequeña pausa, porque me está mandando a, una pequeña pausa Dani de Julián en la producción, entonces, pero continuamos aquí contigo platicando, por Correcto. favor. Dani, sí. adelante. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Radioteca. La verdad, estamos muy contentos en esta tarde platicando con la maestra Mónica Jael Sánchez, quien es del Centro Pedagógico Anáhuac. Y la verdad, un tema muy importante, muy interesante sobre el déficit de atención e hiperactividad y cómo, pues, los papás tenemos una buena opción en esta institución que está preocupada por por nuestros niños y niñas porque tengan, y adolescentes, porque tengan un apoyo y seguimiento. Y también tenía una pregunta, Moni, hace unos ratos dijiste que sí. tu modelo finalmente es reconocido a nivel internacional, y yo quisiera que nos dijiste que es como eh, que pueden tener de varias, este es una escuela inclusiva, ¿no? Eh, las, las aulas y demás. Pero, ¿cómo logran esa sinergia para poder tener este tipo de educación? Y pues no sé si nos puedes platicar un poquito más en cuanto al modelo educativo que tienen en tu institución. Claro. Sí, es un modelo educativo en donde eh, se ha desarrollado con base sobre todo ayudar a niños con déficit de atención. Pero hemos visto que este modelo permite ayudar a otros niños con, otra, con alguna otra condición. Nos convertimos en una escuela inclusiva porque creemos que todos los niños realmente... Nosotros realmente sí trabajamos lo que es la inclusión, que tienen derecho a la, a la educación. Eh, entonces también trabajamos con algunas otras condiciones como síndrome de Down o niños con TEA, con trastorno de espectro autista. Lo que nosotros hacemos uh, ahora es un filtro para que no nos convertamos en una escuela totalmente de educación especial, sino realmente una escuela inclusiva, donde podamos recibir a todos los niños. Pero sí tenemos que hacer un filtro. Entonces, eh, la idea es tener tanto niños neurotípicos en el aula como niños con alguna condición especial. Entonces, a lo mejor uno o dos casos en el grupo, depende del caso, depende del nivel. Digo, tenemos alumnos en secundaria, tengo una señorita, ya, un adolescente, que tiene un nivel académico altísimo, teniendo una, condi una condición de síndrome de Down. Es una niña muy inteligente, con un, una adicción, eh, con un nivel académico muy bueno. Lógicamente, con unos padres y una familia que la ha respaldado y que ha contribuido a que ella tenga muy buen nivel académico. Y por supuesto, la, la escuela también apoya entonces eh, eh, como te mencionaba son diferentes niveles no pero sí tenemos que hacer un filtro para no convertirnos en una escuela totalmente de educación especial y no porque no nos guste pero, sino porque no es el caso lo que intentamos es ser, ser una escuela inclusiva en donde esto permite el respeto a la diversidad a la diferencia a la diferencia en cuanto a niveles de, de, de académicos allá te puedo decir de verdad y, de, y esto lo digo con el afán de que se den la oportunidad a las escuelas de ser escuelas realmente inclusivas, porque esto permite desarrollar varios valores a los niños, la empatía, el respeto, la tolerancia. Yo te puedo de verdad decir que en la escuela no existe el bullying, porque todos aprenden a respetarse con sus diferencias, con sus talentos y con sus limitaciones. ¿Dónde tus instalaciones. Eh, Centro Psicopedagógico Náhuatl nos encontramos en la 16 de septiembre 5314, Colonia Las Palmas, a una calle de Plaza Cristal. Ah, súper bien ubicado, ¿no? No está sí, muy es, lejos. Muy bien ubicado. Así es. ¿Algún teléfono de contacto pues para las personas de Radioteca que quieran contactar directamente o que tengan más este, dudas y quieran más información? Sí, eh, bueno, eh, el mío, que es un WhatsApp y un, es un celular, es el 2226 301938. Yo generalmente doy los informes, les platico, los oriento. Soy la maestra Mónica Suárez, que se comuniquen con nosotros. Y eh, también nosotros otorgamos becas, becas a sep beca y becas internas entonces eh, acérquense y, y, y podemos podemos seguir otorgando a algunas becas todavía por supuesto que tenemos que ver que gente la gente sea la familia sea muy comprometida y que realmente quiera ayudar a sus pequeños y sí también otorgamos y podemos otorgar a las personas que lleguen de de, de radioteca por supuesto Muchas gracias, Dani. Continuando entonces, este, vamos así como que tratando de ir cerrando nuestro tema de esta tarde aquí en Radioteca. Este centro que ustedes están eh, dando ahorita ya tienen el nivel primaria y secundaria. Eh, tal vez el preescolar sería hasta el otro ciclo escolar, todavía no están con el permiso de la, del REBOE, de la Secretaría de Educación Pública. Así es. Así es. Sí, es algo que ya urge porque nos, nos llaman de muchas escuelas, de muchas escuelas, de muchos, muchos padres de familia, ¿no? Entonces, eh, es algo que ya, ya necesitamos ponernos a trabajar. No este año, no, el próximo ciclo escolar no, eh, porque son muchos requisitos los que lo que se re, se necesita para poder tener el, el permiso, ¿no? La clave de la Secretaría de Educación Pública, pero hemos logrado muchas cosas y yo creo que también la podremos obtener, sobre todo porque es necesario, creo que es muy necesario, ¿no? Perfecto, Moni. Entonces digamos que ahorita los papás que están todavía en vísperas y cambian a sus hijos de institución, porque a lo mejor se han enfrentado con este tipo de situaciones que el bullying, ¿no?, que a sus hijos lo rechacen, que que los maestros les digan, no, pues usted está consciente de que su hijo no aprendió nada en este ciclo escolar, pero bueno, pues lo vamos a pasar porque pues lo vamos a pasar de grado. Entonces, tal vez ustedes son una opción para orientarlos y para abrirle las puertas de que hay opciones educativas en donde sus hijos van a ser respetados, van a aprender a su ritmo, ¿no? Sí. Y van a sacarles el talento, ¿no? Lo que tú decías, no nos enfocamos solamente a las eh, materias tradicionales, ¿no? Sino que tienen música, teatro, deportes, que finalmente ahí, pues es donde los niños también pueden desarrollarse y sentirse, pues, parte de una comunidad, ¿no? Sí, eso es muy, muy importante. Eh, trabajar con todas estas áreas de lo que es el ser humano es muy importante, ¿no? Y sí, nosotros les pedimos que nos visiten, es, eh, yo orgullosamente puedo comentarte que nuestros alumnos... Muchos de nuestros alumnos, que por supuesto han tenido como todo el proceso, toda la primaria y la secundaria, hoy son alumnos inclusive de un tecnológico de Monterrey. Felicidades. Felicidades. Sí, sí, nosotros tenemos también, somos socioformadores del tecnológico de Monterrey. Eh, eh, tenemos un convenio con ellos y ellos son quienes nos dan la oportunidad de impartir la clase de inglés con un nivel, por supuesto, muy bueno de inglés, ¿no? Tenemos convenios con, también con la Universidad Autónoma de Puebla, donde también eh, hemos hecho convenios. Y de ahí que surge, también por una entrevista de radio, poder tener la oportunidad de hacer, pues queremos hacer como unas conferencias, unos tipos seminarios para poder hablar acerca de lo que es la eh, educación inclusiva. Y bueno, ya que tengamos todo, todo el programa, poderlos invitar también a ustedes, ¿no? Nosotros generalmente también traemos a muchos ponentes de nivel o de talla internacional al colegio. Hemos traído a gente de, de España, de, de, de Argentina, de Cuba, tenemos nuestra gestora cultural, nos ayuda mucho a tener muchos convenios con artistas y eh, recién, pues afortunadamente, con la Cátedra de Lectura y Escritura, de la Universidad de Matanzas, Cuba, de la cual orgullosamente fuimos invitadas para ser miembro de la cátedra. Y eh, pues nuestra eh, distinguida gestora cultural Liz Castro, ella es quien nos hace todas estas uniones con artistas de Cuba. Tenemos muchas actividades con los pequeños, traemos a muchos titiriteros, a muchos teatro, traemos, inclu hemos traído inclusive eh, a un este, concierto didáctico de o quintetos de de cuerdas, de muchas 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 cosas que hacemos con los pequeños. Qué padre, y cada vez que lo platicas haces que se enamore uno de tu institución, creo que es lo, lo, sí. lo bonito, ¿no? Que estás tan empapada, tan amas tanto tu profesión, tu bella labor, que nos compartes esa alegría y gracias de verdad, Moni. Yo también tengo aquí eh, este tema de, es que a mí me salta mucho el déficit de atención e hiperactividad. Ustedes eh, no van a llegar, o sea, si llega alguien y te trae el niño, ¿no? El que me comentabas el caso. El primer día de clases ya el no, maestro lo, lo dijo que expulsado el primer día de clases. Ustedes los diagnostican ahí, los canalizan con algún especialista para que realmente le hagan un este pues una valoración o o cuál sería el apoyo que dan desde el inicio a los padres que en este momento están preocupados porque le están poniendo esa etiqueta a sus hijos y ni siquiera están seguros de que tengan alguna de estas situaciones, ¿no? Generalmente los pequeños que llegan con nosotros ya vienen con algún diagnóstico. Sí, también nos, nos eh, llegan a nosotros papás que a lo mejor todavía no tienen el diagnóstico y canalizamos a especialistas que nosotros sabemos que, que, que bueno, van a poder dar un buen diagnóstico, ¿no? Y bueno, tenemos toda una lista de especialistas, no, no, no tenemos a alguien como... Ahí sí no tenemos como un convenio con alguna institución, ¿no? Canalizamos con las diferentes eh, pues instituciones que existen actualmente, pero cuando llegan con nosotros generalmente ya tienen un diagnóstico. Lo que nosotros les damos es la oportunidad de tener la primaria y la secundaria, el apoyo psicopedagógico, ¿sí? educativo, y irles y pues ayudando en el camino de autoconocerse, autogestionarse, autocontrolarse. En, les enseñamos a vivir con el TDAH, porque se nace y se muere con TDAH. ¿Sí? Lo que tenemos que enseñarles a vivir, a ser lo más funcionales posibles con esta condición. Y también como lo dices, no nada más al niño, ¿no? O al joven, sino a también esto, a toda la, a la familia parte. porque pues estás ayudando a toda la familia a rescatarlos porque efectivamente no si este niño está teniendo esas situaciones en la escuela, pues obviamente se va reflejado en la, en la casa, ¿no? En su comportamiento sí. a la hora de hacer las labores de la escuela. Entonces, creo que esta sí es una, una bella labor la que ustedes realizan en esta institución, porque finalmente sí pues, estás cambiando la vida de todos, ¿no? Nada más de tu, de tu alumno en tu institución, sino en toda la, en toda la familia. Este, Moni, ahorita que, que dijimos esto. Quisiera saber cuántos alumnos tienen por grupo. Dices que son pequeños, son eh, grupos este, de cuántos alumnos serán. Pues diez? nosotros tenemos pensado máximo 12, es la recomendación, para poderles dar atención personalizada. En caso de que se llegue a cumplir con 12, abrimos otro grupo, ¿no? Y todo depende, por ejemplo, si en esos 12 tengo tres niños con. TDAH con hiperactividad y problema de conducta, pues obviamente no voy a ser un grupo de 12, voy a ser un grupo más reducido. Tiene que ver mucho con los pequeños que lleguen con nosotros. Si a lo mejor está, no sé, seis niños neurotípicos o niños regulares y dos con TDAH y, y a lo mejor me llega un pequeñito con TEA, pues todavía son, son grupos que se pueden trabajar. Definitivamente, eh, esto es una gran labor, es una labor muy bonita, pero también porque cumple, tenemos un excelente equipo, ¿no? un, unas maestras muy comprometidas. Las maestras son psicólogas educativas, eso es otra también diferencia, y, o maestros de educación especial o psicopedagogas. Entonces, eso también hace la diferencia en el trabajo con ellos. Pero lejos de lo importante que es, por supuesto, el perfil, creo que lo más importante es que es gente muy comprometida con una gran calidad humana. Que es lo importante, no lo que necesitamos ahorita, ¿no? Que la gente sea empática y que entienda que pues estos niños están ahí porque necesitan un espacio donde no nada más aprendan, sino donde sean aceptados y no sean rechazados, porque pues ese es un problema que tú lo manejaste también hace unos minutos, ¿no? El rechazo que han sentido estos niños y que necesitan, pues, elevarles la autoestima que ya fue pisoteada porque no aprendimos a entender que no es que sea un burro, que sea un flojo, simplemente es un niño que tiene alguna situación de déficit de, o hiperactividad o pues necesita su atención, ¿no? Son niños este que requieren a lo mejor de un poquito de una educación diferente, ¿no? A la Así tradicional. Es. Así es. Oye, Moni, sí. ¿y también de estos cursos que dices que das? ¿Los das también a instituciones públicas o solamente son para instituciones privadas? Pues a cualquiera que nos invite, nosotros vamos a donde nos invite, por supuesto. O sea, tú puedes ir a dar las conferencias, las pláticas claro. sobre este tema. Así tu es. nuevo, Tu modelo educativo, que no tiene que ver con un modelo como eh, tradicional, ni tampoco como tipo Montessori, sino que es una, un modelo diferente que ustedes crearon en tu centro. Así es, Así es sí, sí, es un modelo que tiene que ser, eh, que tenemos tus propias eh, pues, reglas, nuestras propias eh, pues, estrategias con los niños, ¿no? que está, como te decía, encaminado a apoyar a niños con la condición de déficit de atención con o sin hiperactividad. Porque hemos hablado de los niños con hiperactividad, pero también existen los niños con trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. Y estos pequeños o pequeñas generalmente no son diagnosticados. ¿sí? ¿Por qué? Porque como no son inquietos, no se ven. Y muchas veces son niños que parece que están... Se les dice soñando despiertos, ¿no? Están ensimismados, con baja autoestima y, y que están presentando un problema de atención. Y obviamente si hay un problema de atención, muchas veces va a haber un problema académico un problema de aprendizaje. Pero también están dentro de lo que es el TDAH, ¿no? Correcto. Moni, ¿con qué quieres que cerremos nuestro programa esta tarde? Digo, ha sido una tarde padrísima poder compartir contigo. Además, es una mujer muy inteligente Gracias. y que está apasionada de lo que hace, ¿no? De este, de este proceso de inclusión que yo creo que deberíamos de aplicarlo, ¿no? En todos los lugares, ¿no? En todas las instituciones e incluso, ¿no? En el, todos los lugares públicos, porque desgraciadamente nuestro país no entiende que tenemos que Darle el, el espacio, respetar el espacio de estacionamiento para una persona con discapacidad, poder contratar a una persona que tiene alguna discapacidad, y muchas veces, pues dejamos de lado ese empatía, ¿no? Eh, yo voy primero y punto. Y entonces, tu institución, pues la verdad, hace una bella labor y creo que es algo que debemos reconocer y que debemos de impulsar y de apoyar. Entonces, Moni, ¿con qué quieres, con qué mensaje quieres compartirnos eh, para terminar tu participación aquí en Radioteca? Pues primero que nada, por supuesto, agradecerle la oportunidad de hablar un tema que sí efectivamente me apasiona, porque es maravilloso ver la transformación de un pequeño que viene con una baja autoestima o nula a convertirse, inclusive yo les digo, hasta la forma de caminar encorvados y salen con una actitud diferente. Y esa transformación es maravillosa, ¿no? Y ver los logros que tienen de llegar a una institución de alta calidad como las que mencioné pues a nosotros nos da mu mucho gusto no y me gustaría cerrar con la, nuestro eslogan con nuestra frase y nuestra filosofía que dice en la diversidad radica la belleza de este mundo y efectivamente así es no al ser el al tener respeto a la diferencia y ver lo maravilloso que también hace la diversidad y nosotros lo vemos en la escuela ¿No? Entonces, eso es nuestro logan en la diversidad radica la belleza de este mundo. Hermosa tu frase, la verdad, muy bonita, y lo Gracias. dice todo, ¿no? Lo dice todo lo que Gracias. es tu institución. Ha sido un placer platicar esta tarde con la maestra Mónica Jael Suárez Huayawit, quien es del Centro Pedagógico Anahua, la directora, la fundadora, y tiene 40 años en esa institución. Recuérdales a los seguidores dónde se localizan, por favor, tu dirección, Mónica. Claro que sí, estamos ubicados en la 16 de septiembre 5314 Colonia Las Palmas. Búsquenos en nuestras redes sociales porque también damos mucha información, damos tips, damos información de las conferencias, de los talleres que vamos a, a tener. Eh, así como Centro Psicopedagógico NAHUAC, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok, en todas partes ya nos pueden ubicar como centro psicopedagógico en Aguac y ahí generalmente subimos todas las actividades que tenemos, eh, como les mencionaba, algunos tips, algunas recomendaciones y también los invitados que a veces tenemos, ¿no? Próximamente también tendremos el 21 de septiembre a un especialista en lo que es el trastorno de espectro autista con un taller sumamente importante y muy necesario para las familias en donde podamos saber cuándo realmente nuestros hijos o TDAH, per perdón, TEA, tienen un comportamiento por su condición o por una mala educación o mala crianza. Y ese esa línea es muy delgada, ¿no? Es... Ay, se te está congelando. Lola Hernández es quien lo va a dar ahí. Sí, sí, ¿Ahí sí, estamos? correcto. Ajá. ¿Cómo Entonces, me dices quién lo va a dar? Lola, ¿qué? Eh, se llama Lola Hernández, es una especialista en TEA. Ella tiene un hijo con la condición, ha escrito libros. Buenísima, súper recomendable y la vamos a tener en Centro Psicopedagógico en Agua. Síganos en nuestras redes y ahí vamos a dar toda la información. Muchísimas gracias, Moni. Ya la anoté, porque pues, nosotros sí. pues, este, vamos a dar la, la difusión directamente para que te puedan seguir en todas. Me parece perfecto que las tengas hasta en TikTok, ¿no? Que Así es, hasta no está TikTok. de moda. Y entonces yo creo que sí, vamos a, a darle un seguimiento a tu bella institución, el gracias. centro pedagógico Anahuac. La verdad ha sido una tarde maravillosa poder compartir contigo, Moni. Y la verdad agradecemos a Naye que siempre nos trae mujeres muy talentosas y apasionadas de lo que hacen. Entonces, muchas pues muchas gracias. Gracias. esta gracias, tarde. Sí. Gracias. Agradecemos también a nuestra querida amiga Silvia de Julián por la oportunidad, por este programa. Ya estamos a 2 de agosto, este es el mes del aniversario de Radioteca porque iniciamos el ciclo escolar y e iniciamos también la aventura en Radioteca en el mes de agosto, pero bueno, habrá, habrá sorpresas para nuestro aniversario de Radioteca. Le agradecemos a Dani de Julián y también a José Pablo que estén aquí en la producción. Gracias a Moni y nos esperamos pues, la próxima semana en punto de las seis de la tarde aquí en Facebook, en su programa Radioteca. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos la próxima semana.